Bueno, pues desde del Departamento de Artesanía, viendo la necesidad que había de protocolo de los institucionales, pues decidimos a través de la Mesa Sectorial de Artesanía invitar a todos los artesanos en un curso libre que nos hicieran llegar ideas y ofertas de regalos a nivel artesanal para usarlos como regalo institucional. El concurso lo cerramos antes de ayer y lo hicimos a través de la mesa sectorial y se presentaron 7, al final solo eran 5 los que teníamos opciones de comprar, porque se van a comprar 10 productos de cada uno de ellos para usarlos, para regalos. Y al final, bueno, pues son 5 que después verán y realmente estamos muy contentos, sobre todo por la participación. Y esto tiene solo un objetivo, que es dinamizar económicamente el sector de artesanía para ayudarles a lanzarlo y ayudarles a que se conozca más su producto en Lanzarote y fuera de Lanzarote, porque ya que al utilizarlos como regalo institucional, sería para toda aquella gente que nos visita, pues conozca realmente la artesanía de Lanzarote. No.